mañana junto a mí. Ustedes, estamos aquí en la Bahía de la Navidad, donde desde 1564 partió la expedición que descubrió Filipinas y que hoy sirve de escenario para llevar a cabo el enlace matrimonial de Karina y de Marco Polo. Marco Polo, Zúñiga, Contreras, Karina Uribe Hernández. Ustedes han solicitado ante el oficial del Registro Civil de San Patricio Melaque, municipio de Zihuatlán, Jalisco, unirse en matrimonio. El matrimonio es un contrato civil que se contrae lícita y válidamente ante la autoridad. Y los contrayentes gozan de todos los derechos y prerrogativas que las leyes civiles les conceden a los casados. El matrimonio civil no puede celebrarse más que por un solo hombre o una sola mujer. Marco Polo y Karina. Cada uno de ustedes llega hasta aquí como un hombre y una mujer con una historia personal, con sus propios intereses, ideas de vida, valores, sueños y aspiraciones. El morbo se invita a continuar desarrollando esa individualidad y libertad a la par de la fuerza que los llevó a unirse para crear y recrear una entidad como el matrimonio. La realización plena de ustedes como pareja implica mirarse y quererse, aceptarse, reconocer y respetar las diferencias que enriquecen su relación. Los dos deben de esforzarse para construir el sustento social y económico para su hogar. Deberán procurar siempre la equidad de ambos, como hombre y como mujer, con iguales derechos, en las diferentes etapas de su vida, para lograr así un desarrollo integral como persona y como pareja. Un proyecto de vida en común, en el cual lo que cada uno haga para sí implique al otro. Con este nuevo matrimonio, ustedes constituyen una nueva familia en que ambos deberán brindarse cada día la confianza y la seguridad, ingredientes que les darán la estabilidad para permanecer juntos. La relación de ustedes se afianza a juntos superan obstáculos, complementándose uno en el otro en un apoyo mutuo durante el recorrido de los senderos difíciles que la vida les presenta. El respeto y la tolerancia son herramientas que en reciprocidad enriquecerán su vida matrimonial y aumentarán la posibilidad de vivir una relación familiar sana, madura, armónica, pacífica y democrática, donde se respete la dignidad de todos y cada uno de sus miembros y de sus futuros hijos e hijas, quienes cuando lleguen deberán darles todo su amor y responsabilizarse de su salud, educación, protección, casa, estilo y sustento, derechos de todo ser humano. Es deber de ustedes, como esposos, mantener una relación emocionalmente estable y sólida, que trascienda precisamente la condición de sus futuros hijos. Por ejemplo, de ustedes, como padres, dentro y fuera del hogar, puede destruir o fortalecer valores que a su vez repercuten en el contexto de una sociedad a la que los aquí presentes pertenecemos y la cual supone la conformación de un núcleo familiar en el que se espera el respeto de los principios universales y de las leyes que nos rigen.
El matrimonio que hoy celebra es un acto jurídico en el que, motivados por ese amor que se profesa mutuamente, se han elegido para fundar una nueva familia y se comprometen frente a la sociedad, representada en esta ocasión por sus familiares, amigos, testigos e invitados, tanto los que nos encontramos aquí físicamente como los que nos acompañan en espíritu. Por este motivo, como representante legal y de la sociedad, y en señal del compromiso que aquí van a adquirir, con la solemne formalidad requerida, les pregunto si están aquí libremente y por voluntad propia para contraer matrimonio ante estas personas que hoy les acompañan y que serán testigos de esta unión matrimonial. Sí. Marco Polo Zúñiga Contreras. Acepta por esposa a Karina Olivo Fernández, que se encuentra aquí presente. Sí, acepto. Karina Olivo Fernández. Acepta por esposo a Marco Polo Zúñiga Contreras, que se encuentra aquí presente. Acepto. La misma risa, que mismo sean nuestros secretos, porque hoy nos envuelve y nos mece la certeza de querer tener la misma vida. Yo te entrego este anillo como símbolo de mi amor y mi fidelidad. Te hago entrega de esta sortija para que ponerla en el dedo de Marco Polo se efectúe la unión y simbolice el amor que ambos se expresan. Marco Polo, te entrego ese anillo como símbolo de mi amor. Silvia Contreras y Karina Miren Hernández, habiendo cumplido con todos y cada uno de los requisitos establecidos, en nombre de la ley y de la sociedad, los declaro unidos en legítimo matrimonio. El novio puede besar a la novia. Muchas felicidades. Thank you.
las felicitaciones y las fotografías de rigor con sus amigos, familiares, testigos e invitados. Muy buenas tardes. Thank you.
cama. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Todo lo encuentro en ti. Tú me cambiaste el alma.
encuentro en ti. Tú me cambiaste la vida. Hoy es que he vuelto a creer. Ahora solo tus labios Ok, nuevamente ese aplauso para los novios, para Marco Polo y Karina. ¡Qué bonito! Los hermanos de Marco Polo.
Ese aplauso para ellos también, que se vea que estamos felices por esta unión. Esta bonita unión entre Marco Polo y Karina. Muy bien, continuamos con los tíos. Todos los tíos de la novia. Vamos a pedirle presencia al centro. A los tíos de la novia se encuentran. Los tíos de la novia. ¿No? ¿No se encuentran los tíos de la novia? Ok, los tíos del novio. Tíos del novio. De ahí que se vayan preparando los primos. Todos los primos. Respectivamente del novio y de la novia. De Marco Polo y de Karina. Thank you.
sigue pasando, familiares y amigos de los novios. Recordándoles que por ahí está la canasta para sus donativos.
espera. Okay. Ahí está. Eso, hasta el próximo condenado. It's in Chinese. Open the space.
Fantasy, fantasy.